¿Pero qué significa en español? Yo quiero que me digas algo. Porque fíjate, si lo destituyen es porque le encontraron pruebas de inmoral. Sí. Dona, deja de joder. De inmoral, de rata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué defiende a las ratas? Es que esa es la pregunta. ¿Defiende a Delfina? O sea, ¿qué pedo con las ratas? Porque mientras se proclamen como gobiernos de izquierda, él va a estar con ellos incondicionalmente. Es el mismo caso de Cristina, también muy reciente. La Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, quien está acusada por un desfalco de más de 1,000 millones de dólares. De eso está, ya no está acusada. Ya, está ya fue juzgada. Sí. Y ya se emitió una sentencia en su contra. 6 años. Lo que pasa es que como ahorita tiene ella el fuero por ser vicepresidenta, acuérdate que su esposo Néstor Kirchner fue presidente. Sí. Luego ella fue presidenta y ahora es vicepresidenta, sí, con Fernández. Sí. Y por eso tiene el fuero. Pero el castigo social ahí está y ya está ella declarada culpable. En cuanto pasen los 2 años que le faltan, va a ir a dar a la cárcel. Ese es el mandato de allá. Ya entendí. ¿Y qué es lo que dijo López Obrador? Que seguramente es un intento de los conservadores y de la ultraderecha en Argentina por desprestigiarla y que es una injusticia. ¿Qué se mete? ¿Por qué se mete? Pero además, ¿qué datos puede tener hoy él para asegurar eso cuando llevan meses, años investigándola a ella? ¿Sí? Igual el caso de Pedro Castillo. Él ya las traía con el Congreso de Perú, porque el Congreso de Perú le prohibió hace 3 semanas mandarle que pudiera venir a la reunión a la cumbre del Pacífico. Sí, sí. Y entonces López Obrador se enojó muchísimo. Ahora el Congreso de Perú estaba ya investigando a Pedro Castillo y muy listo disuelve el Congreso oficialmente. Pero las Fuerzas Armadas y el Congreso le dicen, no, se puede, esto es ilegal. Y le duró el gusto 2 horas y se la voltean. Le avisan a la escolta de él que lo detenga. Pero fíjate una cosa, además de todo, los peruanos, con sus carros particulares y todo, hacen un cerco alrededor de la embajada. ¿De cuál embajada crees? México. Porque todos pensaron, y con razón, que iba a huir. Y le bloquearon. Por el lado, le bloquearon la salida a la embajada y ahí lo detuvieron. Hay declaraciones de él hoy en la mañana, el López Obrador, que si la quieres la ponemos, Juan. A ver, dame el nombre. Para que la vea el público. Favor, de López Obrador, dice. Sí. A ver, sí, de López Obrador. Y luego también me das el nombre de la presidenta, que también hizo declaraciones, ¿no? La que era vicepresidenta. ¿Eh? La respuesta de la presidenta. Sí. Primero, ella o lo de López Obrador. Lo de AMLO, dame un minuto. AMLO, sí. Yo creo que es AMLO primero, sí, para ver qué dice, y luego la respuesta muy elegante de Dina Boluarte, que era vicepresidenta y ahora ya es presidenta del ahí está. Del Perú. Esto fue en la mañana. La legalidad para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada
con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. A ver, yo te tengo dos comentarios. Sí. Y querido público adorado, la tradición de México no da asilo a delincuentes. Volvió a mentir el presidente. Le damos asilo a personas que salen de una tiranía en busca de la libertad. ¿Cómo fue los españoles en la Guerra Civil? ¿Cómo fue los chilenos? ¿Cómo fue los argentinos en la época de Videla? A ellos les abrimos la puerta. No, y esa es la tradición de la política mexicana, no de delincuentes, que quede claro. Pero además, ¿tú te imaginas que ahorita de pronto un presidente de donde quieras, de donde te guste, de Colombia, esté diciendo que el gobierno debe respetar al INE, sí, y que el INE no se va? ¿Qué rayos tiene que hacer un señor de allá diciéndonos lo que está ocurriendo aquí? Tienes razón. López Obrador no tiene derecho a decir nada. ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Hoy hay una respuesta inteligente de Dina Boluarte, la presidenta de la República, porque también está el lío de la convocatoria que se hizo. ¿Te acuerdas que yo te comenté? Sí, sí. Que en el caso del chileno iba ya volando a México y le dijeron ya no hay, pero se va a convertir en visita de Estado. Y bueno, este hombre, Boric, el presidente de Chile, pues ya ni modo de meter reversa, vuelta en U y regresarse, y vino a México ya a regañadientes. Luego, hoy se reveló que quería ir a la Feria del Libro, estaba invitado a la Feria del Libro de Guadalajara. Y aquí el gobierno le mandó decir, no vayas porque ya es una cueva de conspiradores contra el presidente López Obrador. Y él tuvo que cancelar su visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No sabía. Por eso estaba tan... ¿Te acuerdas en los gestos, sí, de Boric? Sí. Cuando la conferencia de López Obrador, que hasta le dijo abiertamente, sí, ya estoy entendiendo por qué hace usted conferencias, sí, tan largas. Estaba ya muy molesto, sí, el presidente. Sí, sí. Bueno, pues le correspondía ya a Perú la presidencia, que es una presidencia circulatoria, rotativa, sí, rotativa entre, sí, los países. No es para personas, es para los países, para los gobiernos. Y ahora le tocaba que México se la transfiriera a Perú. Y entonces ahora la nueva presidenta de la República Peruana, Dina Boluarte, le hace una invitación a López Obrador que, para apoyar a su cuate Pedro Castillo, él que nunca sale, había anunciado ya que iba, le pidió permiso, le avisó, ajá, al Senado, le avisó que iba a ir a Lima, ¿no? Y luego, pues ahorita aparentemente, pues ya no, porque no está su amigo. Claro. Pero ahí está lo que le dice, sí, la presidenta, la nueva presidenta peruana. Y nada más decirle, esta señora, por si no saben, era la vicepresidenta, sí, de Pedro. Son del mismo partido, sí, y hay una disciplina y hay una legalidad. ¿Tú te imaginas? Y no, pero yo, no todos piensan igual. Por eso. Ahí está. Es lo no que es te quiero decir. Que todos los morenos
Pues ¿para qué? Eso es lo que estoy diciendo. Todos hablan. O sea, yo no quiero que destituyan a López Obrador ni nada. ¿No viste que, pero que te hasta, imaginas a los borregos de Morena? Pero ¿no viste que hasta tu prima también hizo las mismas declaraciones idénticas? Agarró el guión de López Obrador y dijo que seguramente era una conspiración de los conservadores y que era una injusticia lo que se estaba haciendo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y ahora en el caso de Pedro Castillo. Pero además, ¿quién le pregunta? La Sheinbaum, ¿qué tiene que opinar? Una pinche jefa de gobierno de una ciudad. De lo que está ocurriendo por el en un Dios. País sí. que está a miles de kilómetros. ¿Quién le pidió su opinión? Porque está de metiche, porque es una réplica constante de su ventrílocuo, que se llama Andrés Manuel. Okay. Dina, a ver qué dice ver doña qué Dina. Dice doña Dina, a ver. Ponla. Efectivamente, la inestabilidad política en el país no es de ahorita, es de tiempo atrás. Tenemos, como usted bien ha dicho, 6 presidentes que van pasando. El tema de adelanto de elecciones, ya lo contesté hace un minuto. Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas. Y lo que hemos tenido conocimiento, la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre, ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota, creo que solamente está corriendo en el tiempo, o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el. Ese es el presidente AMLO. El presidente AMLO, sí. Pues es una bofetada sí. con guante blanco, sí, ¿no? Lo siento. Porque es política. Fíjate que te habla de una mujer política, de una mujer de Estado, ¿sí? que entiende estas cosas sí, y que sí. no actúa con las vísceras, sí. como en el caso sí, este, sí. ¿no? Tanto en el caso de Cristina Fernández, ¿por qué él tiene que decir que es inocente? ¿Cómo sabe él? Ahora es sí lo que de, te dónde, digo. ¿De dónde saca como esas siempre. Conclusiones? Igual que Pedro Castillo. Ahora, fíjate que hay otra parte de su declaración de López Obrador donde dice que esto está pasando ya en muchos lugares y que hay que tener cuidado y es alarmante. Primero, yo no objeto los resultados de las elecciones. Saluda a Gertz Manero. ¡Ale! Gertz Manero. Ya saben, nos mandan checar siempre. Bueno, yo no objeto el resultado de las elecciones, no. nada más que sí hay que decir, nada más apuntar que en el caso de Brasil, la diferencia, si por ahí tenemos el dato, no fue de más de 3 puntos de Bolsonaro. Contra fue Lula. 1.5. Bueno, sí. por eso, no más de no 3. Más, no ganó más de... Lula por 1 sí. cachito. Bueno, sí. En el caso de y este lo aceptó, hombre... Bolsonaro. Sí, lo aceptó Bolsonaro. Pero ahora resulta que hay 43 generales que no quieren ese resultado y que dicen que se revise y que hubo trampas. 43 generales brasileños. Ay, güey. Ay, nanita. Ok. En el caso de Pedro Castillo, la diferencia fue también de menos de 1 punto con el que ganó Castillo. Perdóname, no sé a quién, no recuerdo el nombre, pero ganó también por muy poquito. Y las Fuerzas Armadas peruanas no respaldaron lo que iba a ser un autogolpe de Estado del señor Castillo sí. al disolver, sí. intentar disolver todo el Congreso y seguir él en la presidencia y anunciar una presidencia de facto sí. superpoderosa, un estado de sitio exacto. para los peruanos. Sí. Las Fuerzas Armadas dijeron no. Entonces la situación... Perdón, Chulo. Y la Suprema Corte de Justicia. Ah, también, los también. Dos, entonces, igualito que acá. Hay que estar muy atentos a esta situación, porque a lo que voy es que, aún respetando los resultados, no ha habido determinaciones colectivas
que se reflejen en las urnas de manera muy clara, de manera muy contundente, hacia tal o cual candidato, hacia tal o cual partido para formar tal o cual gobierno. Entonces, la situación es muy crítica porque esos gobiernos que llegan ganando apenas por una nariz, en lugar de legitimarse, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Tienes razón. En lugar de legitimarse y tratar de gobernar para todos y hacer una convocatoria a sabiendas de que ganaron por muy poquito, ¿no? Llegan y empiezan a hacer tropelía y media. Castillo estaba acusado por los medios y por todo el mundo, no solamente de alguna trácala, sino de estar cometiendo tonterías verdaderamente absurdas, ¿no? Este es un señor que no estaba preparado para el cargo. En menos de un año. En menos de un año. Es como si pones, con todo respeto, Carlos, a Cuauhtémoc Blanco de presidente. Sí, desde los dos meses ya estaba haciendo tontería y media. En Morelos. No estaba preparado el señor. Sí, es un populista y su imagen y el sombrero y no sé cuántos. Y bueno, pues ahí por eso ganó. Pero en lugar, a lo que yo voy es a esto, en lugar de legitimarse, empiezan a actuar como dictadores. Sí. Y también por eso hay esta repulsa de prácticamente la mitad de la población. Pero contra ellos. Lo que yo quiero que, de verdad, lo que sí quiero pedirles es lo siguiente. Fíjense cómo miembros del mismo partido de él aceptan la disposición porque reconocen que estaba infringiendo la ley. Eso, borreguitos de Morena, les hablan. No, pero perdón, los borregos tienen huevos, no.